Thank you.
Gracias, Rodrigo. Muy bien. Bueno. Entonces, en el primer movimiento me gustó el tempo, me pareció adecuado para el carácter, y más que para el carácter, inclusive para la caracterización de lo que esta música representa. Yo haría más contrastes entre la re, fa, re, fa, la, la, trirum, trirum, como si fuese un comentario de lo que se acaba de oír. Es decir, que tendría que ser más piano y más liviano. ¿Eh? A ver otra vez. No pongas la izquierda tan fuerte como la derecha, ¿no? La re, fa, re, fa, la, la. Tiene que ser, es un forte liviano, ¿eh? Dentro de la brillantez que tiene que tener esta página, a ver si todo lo que es el tramado, el tejido de semicorcheas puede ser un poco más expresivo. ¿Eh? Por ejemplo, que esto no sea tan... No lo mantengas en la misma dinámica, sino que también dale forma, dale contorno. Que cada pasaje justamente no sea un pasaje, sino que sea melodía. Da capo, sí. A ver si respeta la articulación. Y mi re. Acá lo que necesitamos es un poco más de calidez en el sonido. Tiene que ser no tan brillante así de dedos, sino que sea como si fuese más ligado, como si fuese más ligado. Por supuesto, no un ligado de opresión, sino que tiene que conservar la articulación necesaria como para imprimirle toda la claridad necesaria, que eso lo haces, eso ya lo tenés. Ahora tenés que tratar, como te decía antes, vuelvo un poco al mismo concepto, que todos los pasajes de semicorcheas tengan calidez melódica. ¿Mm? Es muy importante. A ver. Dejá los dedos de cerca. No, no articules tanto. Pero acá a la izquierda tiene tim pom 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 pim pom pom pom. Dale un poco más de vida a la izquierda, no la dejes así tan en segundo plano, ¿sí? No, ¿sabes lo que se me ocurre? Tiene que ser como, es como un bordado melódico. Es ornamental y al mismo tiempo extremadamente tierno. Tiene que tener ternura. Dejá los dedos de cerca, no articules tanto. Como te decía recién, el grado de articulación necesario como para conservar toda la claridad que requiere, nada más. ¿Mm? Bien.
eso está muy bien y ahí sí que el toque brillante es necesario. Ahora, cuando llegamos acá, do, mi, re, mi, fa, mi, la, mi, re, mi, fa, mi, si, do, re, do, si, do. La izquierda que también diga. Sol, pa, 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 ti, pa, ya, pa, 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 pa. Que juegue más con la, tenés que jugar más. Demasiado serio. A ver otra vez de mi, la, do, la, do, mi. Desde mi la mi. ¿Sabes? Se oye poco el la. Do mi re mi fa mi la. Do mi re mi fa mi la. Do mi re mi fa mi la. Sí, porque ahí está la curva de la melodía. Do mi re mi fa mi la. Yo haría lo contrario, en el sentido de que el forte está indicado al principio de la escala. Y no hagas un crescendo, al contrario. Y el sí y el mi. Que se oigan las dos voces. No te pares antes de yararirararampa. Yo oigo como una, como un corte. No. No levantes tanto los hombros porque el sonido se va. Cuando querés tocar piano, al contrario, uno tiene que conservar su centro. Si hago esto, entonces el sonido no llega al teclado. No llega al teclado porque hay algo que está impidiendo y es esta elevación de hombros. La muñeca bien suelta acá. Que sea menos articulado. Estás con la muñeca un poco rígida. Muy ligado. Las dos voces. Abre. Sí.
sin acentos, es una línea, una sola línea. El primer la de la izquierda. Y acá, 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 acá. Sí. A ese último, sí. Sí. Ponele un chiquitín de pedal. Cortísimo, pero que. Si no, está demasiado seco. Ajá. Puede ser que sea algo extremadamente personal, pero yo este pasaje lo siento como, no lo siento tan fuerte. Tiene que ser como una especie de intermedio, y basado en las imitaciones, do, si, re, do, si, la, sol, sin tanta dinámica, más liviano, leggero. Piano, 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 sin crescendo. Ahora sí. Sin acento en el sol. No, y en el segundo sol tampoco. Suelta la muñeca. Es mucho mejor. No oigo las voces de la izquierda, ¿eh? No. Es decir, no es que no se oigan. Pero le falta intención. Sobre todo la voz inferior. Puede ser también más expresivo. A ver. Te diría, en lugar de hacerlo tan de punta de dedos, lo que sería el toque brillante, con un poco más de contacto de yema, un poco más apretadito, más cálido. A ver. Desde fa, si, fa, si, re, si, re. Al re le faltó su alimento, no a este. Y acá te que te que te que y acá te que te que te que es una nota que tiene que durar todo un compás. Sí. ¿Eh? Fue demasiado apagada. ¿Eh? No, dale un poco más. Y acá te que te que te que claro. Si no, termina escuchándose más las voces de la izquierda que la de la derecha. Y acá te que te que te que sí, y aparte eso asegura la conexión con el compás siguiente, ¿no?
Claro. Si el re está demasiado apagado, es como que empezaras una nueva frase. Entonces, pierde sentido. A ver, otra vez. El re del bajo. Re, 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 re. Que se oiga. Sí. Ajá. Es importante, ¿eh? No es un mero detalle. ¿Sí? Bien. Pasamos al segundo movimiento. Dos cosas. Hay una nota en la izquierda que es el mi, que también tiene que durar todo un compás. Hay que darle una intención particular para que eso ocurra. A ver. Son semifusas, ¿no? Sin acentuar el mi. Creo que debe abrirse. Está demasiado. Yo te cambiaría ahí la digitación, ¿eh? Porque me gustaría esto, re, si, sol, la, no llegar con el pulgar al sol sostenido. Ese mi sostenido tiene que tener color y tensión. Tiene tensión melódica y a la vez armónica, ¿no? Sí. A ver. Bien. Lo que estuvo un poco brusco fue el si, do, la, mi. Sí. ¿Eh? Muy bien, ahora yo te voy a pedir que te copies a vos mismo en este sentido. La primera nota del movimiento la tomás de esta manera. ¿Mm? Es decir, con la yema del dedo y llevando la muñeca hacia arriba. ¿Por qué no así estas? Porque ahí haces lo contrario, te vas como hacia abajo y entonces el sonido es carente de vibraciones, ¿no? No canta. A ver. Sin alzarse de hombros. Mira, considéralo como un portamento vocal. ¿Cómo lo frasearía un cantante? Re, sol, si. Entonces no hagamos re, fa, mi, fa, re, mi, do, re. Eso no. A ver. Bien. Mucho mejor.
Sí, estoy de acuerdo en que... Tiene que tener un color especial. Eso está muy bien. Ahora, que el sonido no sea carente de timbre. Por más finísimo. Por más piano que sea, no. Porque en un ambiente reducido pasa, pero no... ¿Qué pasa con ese re? Mi re. Me refería a este re, ¿no? No lo acentúes. ¿Y sabes por qué lo acentuabas? Porque bajabas la muñeca. No, es una sola línea. La muñeca no debe moverse. Si hace esto, le da un apoyo con mayor peso. Y entonces ahí tenemos el acento. A ver. Está demasiado exagerado eso. De nuevo, atención a los dos voces de la izquierda. Y acá hay algo que no... Cuidado con eso. Que las notas altas de la melodía no tengan un acento. No, no. Sin tanto movimiento. Dale un poco más de voz. Bien, pero evita esto. Que sea expresivo, que digas todo lo que tenés que decir sin... Sobre todo no parándose en una nota. Uno puede, cuando tiene pasajes de esta característica, que son de expresión netamente vocal,
Por supuesto que hay una fluctuación en el tempo. Eso es evidente. Lo que no debemos hacer es pararnos en una nota, sino que hay que distribuir la fluctuación de otra forma. Esto sigue sin convencerme acá. No me gusta ese acento. Es una sola línea. Y la entonación tiene que venir de la primera nota, no de la segunda o la tercera, de la primera. A ver otra vez. También, hacia arriba, eso. Pero no directo, desvía un poco. Eso. No usaría el pulgar. El tercero, por ejemplo. La izquierda. Expresivo, lírico. Cuando haces diminuendo, no pierdas la constancia expresiva, ¿no? Que siga cantando. Es decir, no te alejes vos de tu persona. Tiene que seguir. Una cosa es el matiz y otra cosa es la o algo que es indisociable del matiz, es la constancia expresiva. Tenemos que ser tan expresivos en piano como en fuerte, en cualquier matiz, ¿no? A ver. Muy bien. Perdón, no sé si te das cuenta que ahora estás tocando con otra fluidez. Me siento un poco más caminado, más rápido. No solo más rápido, sino más fluido. Ajá. A mí me gusta este tempo. ¿No?
creo que debemos evitar la verticalidad. Cualquiera sea el tempo. Que sea una sola línea. Puede ser más lento, puede ser más rápido. Cuidado con la izquierda, porque la izquierda sí está un poco vertical. La, si, re, no. A ver. Dale un poquito a la izquierda acá la... Y el mi del bajo. Si, si, do, re, la, la, sol, fa. ¿Eh? Seguí la línea de la izquierda. No, lo único que puede otorgar belleza al arabesco de la mano derecha es el sostén de la armonía. El color de la armonía. Entonces no lo descuides. Si, si, do, re, re. Suelto. Cuidado los hombros. No, no, sin creyendo. Pensá que esto es re, sol. Sí. Si tomás tiempo acá, en mi fa, sol, la, sí. El bajo que sea inmediatamente a tempo, ¿no? Pam, 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 pam. Sí. No, con color desde la primera nota. Me refiero a la mano derecha. La, do, mi. Sí, pero oigo algo que no es natural, ¿no? Oigo algo así como y agata gata gata. No. Y ar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 . Y arararararar. No, te parás antes de. Sí. Ahora sí.
corras. Uy, no, no, y ya. Re, do, la sexta. Hay algo importante para recordar de lo que hemos visto hoy, es que la entonación, el color, la intención de una frase tiene que aparecer desde la primera nota, no en la segunda o en la tercera. Es como en el lenguaje hablado, es exactamente igual. Y todo esto es de carácter puramente vocal. Entonces hay que considerarlo como tal. ¿Cómo lo frasearía un cantante? ¿Cuáles son las notas más importantes de una frase y por qué lo son? Y eso evita que uno haga cosas que no son naturales. Por ejemplo, lo que no era natural es lo que te dije recién, que había como una pequeña pausa y do, si, la, sería. Olvídate que existe el trino. Do, el la de la izquierda, la. Sí, pero tiene que ser muy sutil. Articulación, tiro, turum, tiro, turum. No, no, no es ligado, tiro, turum, tiro, turum. Tiro, turum, tiro, turum. No, mira mi mano. Tiro, turum, tiro, turum. Y ahí separado, ¿no? Tira, 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 tira. Levanta la mano. Ah. Y la izquierda. Toda la línea de la izquierda. Podemos hacer un diminuendo. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. No le des a la... La mano derecha está dividida en dos voces. Que no tengan las dos la misma intensidad. Yo creo que la voz... sincopada es más importante. Mi, re, do, si, la, sol, la. Entonces hace más piano, sol, fa. Sí, porque si no parece que fuera la misma voz. Separado, ¿no? Mi, re, do, mi. No le pongas el pedal allí. Tira do, mi, re, do, si, la, do, si. ¿Ah?
Ahí lo que queda lindo también es... Sí, pero los picados bien livianos. Pum, 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 pum. Ajá. La última nota. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo que es fuerte, pero no tan deliberado, no tan marcado. No le des un acento ahí. No, corta la segunda. Sí. Ahora te digo algo que es realmente muy importante. En la izquierda. Re, mi, re, do, re, ra, ram, pam, ta, ram, pam. No marques porque si no estamos tocando cada dos compases. Y se interrumpe toda la línea. A cada nota la misma intensidad. La, sol, fa, mi, re, do, re. Y acá está, acá está, acá está. El re. Re, mire, do, re. La primera nota. Sin ralentar antes. No, sin ralentar antes. Este compás.
corras.